inauguración de un espacio, bueno, saludable, muy importante acá en la plaza. Sí, un espacio que es muy importante, como bien decías tú, para que todas las personas puedan hacer deporte. Este, es un espacio inclusivo, accesible, que gente que esté en silla de ruedas o que no pueda, que tenga alguna dificultad motriz, pueda venir y realizar este deporte, al igual que todas las personas que están haciendo deporte acá en la placita de nuestra ciudad. La verdad que para nosotros un gusto, un placer que la Secretaría Nacional de Deporte nos haya donado esta estación saludable. Y bueno, del municipio le pusimos color, pintamos los juegos, pintamos el edificio, bancos, también se hizo el arenero donde se hace para el salto largo. Se están pintando lo que son las columnas del perímetro de todo lo que es la placita de deporte. Y bueno, nos fuimos también con una muy buena noticia de que la Secretaría de Deportes también nos va a apoyar con lo que es un proyecto que tenemos desde el municipio y que es el de poder tener un lugar cerrado, un espacio cerrado para que todos puedan hacer deporte los 365 días del año. Bien. Importante entonces la presencia de la gente, de la Secretaría Nacional de Deportes hoy, bueno, con el viceministro, digamos, de la cartera, ¿no? O sea, que es su secretario de la cartera. Su secretario, sí, Pablo Ferrari, la verdad que agradecerle. Nosotros tenemos contacto, ya veníamos hablando con José Luis Bringa, hemos conseguido pelotas, también para redes, para lo que es los aros de básquet, y bueno, siempre estamos, como quien dice, pechando un poco la Secretaría de Deporte, porque realmente este lugar es de ellos, y bueno, y como no tenían profesor, y bueno, y gente para trabajar, lo que tienen es un funcionario que es de una ONG, que está de tarde, y bueno, tenemos nosotros el funcionario del municipio de mañana, y bueno, la gente de la Intendencia también, de la Dirección de Deporte de la Intendencia, que tiene un profesor que está no solo con la gente mayor, sino también con un grupo de chicos también. Bien, el grupo Rejuvenecer. Sí, la verdad que felicitarlos por esa alegría, esa juventud que tienen, que la verdad que da gusto cada vez que los invitamos, ellos vienen, concurren. La otra vez fue en la apertura de la ciclovía, en la inauguración de la ciclovía también ellos fueron. Acá también, este es un espacio que utilizan muchísimo ellos. Y la verdad que para nosotros un gusto, un placer trabajar y darle este espacio más renovado. Y bueno, la verdad que es un halago al alma que ellos siempre nos estén acompañando. Y bueno, y otra vez volviendo sobre el principio, tratar de empujar para que se logre el techado acá. Sí. ¿Cuál es la idea de ustedes? Y la idea nuestra es llegar a tener un polideportivo acá, que es algo importante, con una suma de dinero muy importante también, pero tenemos varias instituciones que vienen acá. Está el Liceo del Padre, el Liceo Público, la UTU, bueno, los adultos mayores, después hay chiquinines que vienen a hacer deportes que son de acá de Tala o gente mayor. La verdad que son varias instituciones que hay que meter para adentro y hacer un buen proyecto de mantenimiento, porque no solo el hecho de hacerlo, sino después cómo se utiliza y cómo se mantiene el lugar. Bien, pero y el tema también es el rubro para el polideportivo, ¿no? Sí, económico estamos hablando. Estamos hablando, la Secretaría Nacional de Deportes nos anunció en el día de hoy que estarían dispuestos a poner 2 millones de pesos. Uh-huh. Nosotros tenemos los POA del año que viene y bueno, vamos a estar hablando con autoridades de la Intendencia también para lograr también que la Intendencia de Canelones pueda colaborar con este lugar. Y bueno, y también tratar de involucrar a otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que nos pueda también auxiliar con algo de,
de dinero y también lo que es el proyecto, ¿no ven? Que no es poca cosa, digo, tener un proyecto, tener los planos, bien cómo se va a hacer. Acá hay una, en este lugar hay una cancha con las medidas reglamentarias para hacer handball de 20x40, por lo cual es un predio bastante grande, tiene que ser mayor de 20x40, tendría que ser 25x45, una cosa así. Es algo importante y bueno, que realmente yo creo que con hablando y golpeando las puertas se tienen que abrir, yo pienso, y que se pueda hacer algo lindo que quede para tal. ¿Cuál sería una estimación global así a grandes rasgos de cuánto tendría que ser el mínimo aproximadamente, ¿no? De lo que podría costar un proyecto de esta característica. Mirá, en general. No me animo a decirte realmente porque estamos arriba de los 10. Y yo creo que sí. Los 10 millones. Los 10 millones de pesos. Estamos arriba de los 10 millones de pesos. Nosotros, el municipio, no cuenta con ese rubro. Uh-huh. Y bueno, por eso hay que golpear puertas. Y bueno, ver realmente. Yo creo que si se golpean las puertas que hay que golpear. Y se alinean los astros, yo creo que vamos a tener un polideportivo para nuestra ciudad.